Bytes Radio. Marca registrada por Bytes Radio. Chicos, ¿cómo están? Hola, Omar, ¿cómo estás? Muy, muy bien, hermano, ¿y tú? Aquí, mira, llegando de trabajar, ya el miércoles, mitad de semana, disfrutando de por lo menos salir a laborar. Yo que tengo ese privilegio hasta ahorita. También está con nosotros Emanuel Pérez. De Lourdes Band. Platíquenos un poquito de Lourdes. ¿Qué es Lourdes? ¿Cómo surge? ¿De dónde son? ¿A qué hora salen al pan? Pues Lourdes nace como de una amistad entre los músicos que surgió en una escuela del que se llama Bellas Artes de Naucalpan. Esta está por Los Remedios y ahí nos conocimos la mayoría. Bueno, los que iniciamos como el proyecto. Y después fueron viéndose unos y agregándose otros. El nombre como tal de Lourdes nace más bien por la letra de las canciones, ¿no? Que habla, ya sabes, la musa, ¿no? La musa invisible de inspiración en cada una de las letras. No toda la temática es sobre una situación sentimental, amorosa o sensual, pero sí va, la mayoría de nuestras canciones va describiendo una situación, un momento, una anécdota, pues con una chica, ¿no? Entonces quisimos darle como ese nombre a esa chica, se nos ocurrió Lourdes, así como que entre tantos como propuestas salió Lourdes y dijimos, ah, pues escucha chingón. Y pues por eso dejamos Lourdes y ya nada más le agregamos band. Ok, platícanos un poco ¿a qué sabe la música de Lourdes Band? Pues Lourdes Band, sí es, yo creo que muchos se los han dicho, muchos, siempre en entrevistas, he escuchado muchas entrevistas a bandas así nueva, y siempre es como la fusión, ¿no? De muchas cosas, y no somos la excepción. Sí, una mezcla de muchos ritmos, muchos géneros musicales, pero teniendo como una base de rock, ¿no? Y bueno, algo que sí es una influencia muy destacada en las canciones de Lourdes Band es toda la, en cuestiones más como técnicas musicales, sí es una fusión de ritmos o de armonías de jazz y de toda esa onda de brass band con los alientos. El brass band son bandas así como gabachas o de Francia, en donde tocan puros alientos, ¿no? Todo lo hacen alientos, los bajos, las armonías, trompetas, saxofones y la base, la batería, ¿no? Entonces nos guiamos también como en ese tipo de mezcla, ¿no? De una banda de rock que utiliza metales, ¿no? En este caso saxofones y trombones. Y no forzosamente, porque uno ya está predispuesto, ve una banda de rock metales, ya dicen, pues es una banda de ska, ¿no? Y pues no, realmente, exacto, lo que nosotros quisimos como hacer es armar una idea rock and rollera, jazzera, más elaborada,
e implementar a ese sonido como muy rudo, muy rockero, pues una situación de metales, ¿no? Esa fusión de brass band con rock y con jazz, ¿no? Y también hemos implementado como en la cuestión vocal muchas melodías así como rockeras, pero también muchas partes de rap, ¿no? Entonces sí es una mezcla de varios estilos y pues bueno, yo creo que ese es como el saborcito como auténtico de la propuesta de Lourdes Band. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Lo que es la estructura de la banda, la estructura musical. Se me hace a mí una propuesta muy fresca, no solo la mezcla de ritmos, de armonías, de instrumentos y de recursos musicales, ¿no? Sino todo eso va muy, muy bien enlazado con cada uno de los integrantes, en este caso de Lourdes. Sexo en la ciudad, sí, aprovechando este tiempo de encierro y cuarentena, como muchos otros proyectos, decidimos sacar una cancioncilla un poco acústica, con un arreglo diferente, transformarla en un pequeño video y subirla a las redes mostrando esta canción. Digo, en lo personal, yo como integrante que no tiene mucho, me incorporé a Lourdes Band posterior a sus miembros originales. Sin embargo, las canciones, por ejemplo, Sexo en la Ciudad, siempre me suenan un sonido muy urbano, muy fuerte en algunos momentos, con matices muy sensuales en otros. Y la canción, la letra de la canción, habla precisamente de esa sensualidad, ¿no? Platicando con mis compañeros, y como comentaba Emma, la gran parte del discurso de las rolas es sobre las musas, sobre, no sé, aquella mujer que en algún momento de tu vida te pudo impactar, te pudo marcar o te sigue generando esa inspiración, pero va más allá, ¿no? Va más con lo que es el concepto, con lo que es el concepto de la seducción, el concepto de la inspiración, de cómo es una mujer a nuestras, no expectativas, sino a nuestro mirar, cómo se va mezclando con todos esos conceptos en la música y va generando una canción algo sensual, algo rico, ¿no? Que es fácil de digerir, porque a veces pensamos que el jazz es como un tema musical un poco difícil de digerir al oído, ¿no? A la escucha. Hay mucha gente que piensa que el jazz es un poquito más sofisticado que el rock, por ejemplo, y no, en este caso la mezcla se hace tan orgánica que el escucha siente verdaderamente esas canciones, ¿no?